Patti, ¿no crees que Candy está extraña últimamente? Annie compartió esa inquietud que le había rondado en la cabeza durante varios días. La verdad que yo también he notado que se comporta raro. Creo que se que desde que volvimos a Escocia, Patty analizó. Debe ser. Debe ser que echa de menos a Anthony, opinó encogiéndose de hombros, mientras daba las puntadas finales al bordado delantal. Que esa semana le habían dejado de tarea en clase de costura Annie pensó en lo último que mencionara lo cual no le resultaba del todo convincente, puesto que había empezado a sospechar que detrás de todo el aislamiento de Candy se escondía algo que no les quería contar y el responsable podía ser a alguien a quien prefería no nombrar, no obstante. Haciendo prevalecer los valores que le enseñaban desde pequeña sus padres de no hablar mal de otros sin tener las pruebas suficientes, prefería no realizar comentarios al respecto. De una u otra forma, la excusa dada por su mejor amiga un día de finales de verano después de que las dejara plantadas esperando a ella y a Patty en el centro del pueblo, donde habían planeado ir a pasear las tres argumentando un fuerte dolor de cabeza que le obligara a regresar al dormitorio a recostarse, no le convencía para nada. Lo curioso era que a partir de ahí, Candy había empezado a portarse distinta, alejándose del grupo y prefiriendo acercarse, se encerró a su habitación a estudiar en sus ratos libres. Aquello trascendía de lo normal, porque su personalidad no era así nunca había sido demasiado aplicada. Ella, que la conocía de toda la vida, podía dar fe de eso y por lo mismo se preocupaba. Tratando de concentrarse en vano, Candy intentaba terminar de leer esa tarde un capítulo completo acerca de la Revolución Francesa que las asignara para estudiar el profesor de Historia Universal. Aunque... Su retentiva parecía por ese entonces ser nula, debido a que su interior se encontraba inmerso en un montón de contrariedades y confusiones, así como su mente copada de pasionales recuerdos. Para ver si lograba tranquilizarse un poco, dejó el escritorio donde largo rato había permanecido sentada y se asomó a la ventana para contemplar los extensos jardines del colegio a la luz del atardecer. Su alma romántica le llevó a comparar de forma inevitable cuán diferentes eran sus tierras de Escocia con un límpido cielo azul y buen clima de las frías inglesas, con sus cielos grisáceos acusados de nubes que le daban al ambiente un halo de tristeza, cuán lejos le parecían ya los felices días de vacaciones, como si hubiesen sido producto de un sueño. Pero... El tiempo había pasado y era la hora de volver a la seria cotidianidad. Cotidianidad, eso fue lo que dije, a lidiar con la rutina del estrés de los estudios mientras debía soportar la distancia de Anthony y junto con ello un problema adicional, Terry. Cerrando los ojos se recostó sobre el marco de la pared de la ventana. De solo recordarlo, se sentía estremecer. Terry y su beso eran algo que no podía sacarse de la cabeza. Se le subían los colores al rostro y se reconocía aturdida, avergonzada a rememorar cómo había conseguido hacerle responder a su fiebrada pasión. Por debajo de sus párpados lo volvía a ver en el instante antes de que tomara la decisión de besarla. Podía volver a revivir ese momento tan íntimo que habían vivido los dos, volver a sentir su ímpetu, su sensualidad. Por ratos, cuando le regresaba la razón al cuerpo, quería matarlo a causa de su malqueriedad y atrevimiento, por haber violentado su pacto de amistad. Pero por otra parte, se daba cuenta, no sin asustarse que una chispa de emoción se había encendido en su interior. Después de lo ocurrido algo que aunque no debía sentir estaba allí y amenazaba con volverse cada vez más grande. Aquello era lo que más le angustiaba, le producía al igual que remordimiento, el no haber sabido enfrentarse en la forma de vida dejándose en lugar de ello vencer en sus brazos. Sumado a sus complicados sentimientos, el montón de chismes que se suscitaban en el colegio en torno a su nombre, luego de que se explayara la anécdota de la pelea de Anthony contra Terry por ella en la escena de final de verano, la estaban mortificando. Eran hechos que de alguna forma habían contribuido a cambiarla de un tiempo allí. Ya no se sentía la misma por momentos, hasta se desconocía. Sin embargo, en medio de toda la bruma que parecía cubrir entonces su porvenir, estaba consciente de que llegaría tarde o temprano en el momento de dar la cara a la verdad. Enfrentarse a ese problema se le había salido de las manos, del que Anthony tenía derecho a enterarse. Pensar en que tendría que decírselo con sus propios labios le revolvía el estómago porque sabía que no se quedaría de brazos cruzados e impulsivo como era. Iría de seguro en busca de Terry para ajustar cuentas. En tanto, mientras volvía a acostumbrarse a su vida regular, había sobrevivido a los primeros días del regreso a clase relativamente tranquila, porque el rebelde que ponía su mundo al revés no había aparecido. Sabía que no sabía por siempre y que terminaría encontrándose de forma irremediable, pero para ello se preparaba cada día, ensayando lo que podía decirle en caso de que se atreviese a abordarla. Dejaría ante todo en claro su seriedad y rencor por lo que había hecho, así como su resolución a romper todo tipo de relaciones con él allí mismo. La cicatriz estaba marcada, ya no había salvación para la amistad entre ambos. Si de una elección se trataba, prefería no verlo, ignorarlo y dar por terminado esa incómoda situación allí, en vista de que era la manera más pacífica de superar el asunto sin involucrar a Anthony y evitar que terminara todo en cosas desastrosas, consecuencias más intuía, conociendo a Terry, que no dejaría que las cosas se le escaparan así. No podía tampoco exponer la honra de la familia. Se imaginaba con escalofríos en el ojo de la tía abuela. Llegase a enterarse de la pelea suscitada en Escocia, porque de seguro Elisa y Neil no perderían el tiempo de contarle. Preocupada por ello, solo le quedaba esperar su estricto pronunciamiento. La mañana del sábado, durante la repartición del correo antes del desayuno, recibió una misiva que la hizo asustar. Arley es para ti, dijo Regina, que continuaba al mando del curso al entregársela. Gracias, musitó Candy, sintiéndose de pronto insegura al tomarla, como si ésta pesara varios kilos tanto que tuvo que respirar tú durante varios segundos para darse el valor de leer el nombre del remitente. Gran fue su sorpresa entonces al enterarse de que no se trataba del esperado veredicto del matriarca Andri, sino tan solo correspondencia de su amigo Albert. Es tan solo Albert gritó alegre y profundamente aliviada, elevando los brazos mientras varias de sus compañeras alrededor la miraban como si se le hubiese zafado un tornillo. Pero no le importó, siguió sonriendo alegremente y caseando saltitos fue a sentarse a uno de los rincones del sofá de la sala de estar para poder leer con tranquilidad. Le encantó saber que su aventurero amigo se encontraba bien. Se entretuvo embebiéndose en, en lo que le contaba por un buen rato logrando olvidarse de los problemas. Albert le narraba en la carta sobre lo ocurrido en su vida y en el zoológico, donde laboraba durante los meses que había pasado en Escocia tiempo en que, admitiéndose ingrata, se había pasado en Escocia tiempo que se había olvidado prácticamente de su existencia y por ende de escribirle como le prometiera antes de partir, al estar embebida en tantas diversiones. Por ello resolvió sin darle vueltas al asunto que esa misma tarde, después de clases, se encargaría de redactarle una carta resumiéndole las mejores cosas que habían pasado durante las vacaciones que eran bastantes, exceptuando la parte del beso de Terry, claro estaba. No obstante, sabía que debía hacer referencia de él. De alguna forma, pues a Albert le iba a gustar saber cómo se encontraba. La amistad era algo que aún los unía a los tres. Fue en ese mismo rato que, haciendo una pausa, se dio cuenta a profundidad de que había transcurrido una semana completa desde que llegaran en que no sabía nada de Terry. Comenzó así a preguntarse si en su interior con inquietud si lo volvería a ver. Volviendo a la carta para terminar de leerla, se enteró por último de que Albert emprendía otro de sus viajes, pero esta vez en forma de voluntario humanitario a África, sin una fecha definida de retorno. Lo que le puso triste, aun cuando él se comprometía a seguir escribiéndoles a ella y a Terry una vez instalado en su nueva residencia, la carta databa de hacía una semana, por lo que entendía que a esas alturas ya debía encontrarse en pleno trayecto. Tal vez sean uno o dos años. Sé que será un viaje enriquecedor. Que me. Permitirá encontrarme a mí mismo y poner en práctica mis conocimientos. Mi espíritu solidario me lo pide. Me hace sentir bien saber que podré hacer algo por el mundo. Además ya me hace falta algo de libertad. Esa corta frase de Albert le hizo saber que a donde quiera que fuera, se encontraría bien. Como era un trotamundos tenía amistades en todas partes y el continente africano no era la excepción. También estaba al tanto de sus conocimientos de medicina, aparte de la rama veterinaria, lo que le permitiría desempeñarse a cabalidad en esas tierras ayudando a las personas como quería. Perdía a un gran amigo, consejero y confidente en Londres. Sí. Pero también le deseaba lo mejor, pues entendía que tenía un corazón demasiado grande como para mantenerse cruzado de brazos sin hacer nada por ayudar. Y aparte un espíritu libre, como un pájaro al que no se le podía mantener enjaulado. Como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar ser libre pequeña muy libre albert era un excelente ser humano y tenía un alma de oro por eso donde quiera que lo llevara el viento siempre iba a desearle lo mejor una profunda calma dentro de sí al pensar al respecto le dio a entender que algún día lo volvería a ver. Tenía esa intuición. Espero que te vaya bien, te extrañaré, cuídate mucho. Fueron sus últimas palabras al responder la misiva pidiéndole al cielo que de verdad fuese así. Luego de sellar el sobre y de dejarlo en el bolsón del colegio para que fuera enviado al día siguiente, empezó a ponerse nerviosa por tener que compartirle la noticia también a Terry, ya que era algo de lo que debía enterarse, pero no sabía cómo hacerle partícipe sin tener que entablar una profunda conversación con él. Quizá Albert le envió otra carta. Se decía para tranquilizarse, pero necesitaba comprobarlo. Resolvió entonces que le pediría a Stir que hiciera el favor de averiguarle si había sido así para evitar el tener que exponerse. Mas había otra cosa que comenzaba a preocuparle acerca de Terry, y no era no saber de su paradero. La preocupación se encendió más en su alma esa misma noche durante la cena, cuando se dirigía a su porción de alimentos a tomar asiento en el comedor. Y unas chicas detrás de ella, al verla pasar, empezaron a murmurar. Fastidia intentó hacerse de oídos sordos mientras se sentaba, pero al escuchar mencionar a Terry capturó su atención. Y a que no adivinan lo que me acabo de enterar, comentó una de las chicas deteniéndose junto a otras dos amigas casi detrás de ella, con la clara intención de que oyera en todo el momento pendiente de su reacción, por lo que Candy intuitiva tuvo que disimular y comenzar a comer con normalidad como si no le importara nada. No me digas que es cierto lo que su rumorea por allí, preguntó otra con premura. Así es. He escuchado que después de lo sucedido, Terry Granchester está tan molesto que ha aceptado irse a vivir con su mamá a América, soltó la primera malicia. De verdad no te lo puedo creer, respondió una tercera con fingida sorpresa. Candy escuchar aquello se volteó un poco para mirar sus caras. En parte por indignación por ser tan novias en sus intenciones y también para saber que tanto era cierto de lo que decían. Pero tal como se lo imaginaba, las chicas le quedaron mirando con burla y desprecio y empezaron a reírse alejándose de allí. A Candy no le afectó la mofa tanto como lo mencionado. La noticia fue. Si fuera verdaderamente falsa o falsa, verdadera. Le perturbaba de alguna forma sin alcanzar a comprender bien el por qué cuando había decidido sacar a Terry de su vida. La razón estaba en que aún después de lo ocurrido y de esas cosas que le había gritado, no podía creer que fuera capaz de irse del colegio sin despedirse de ella. Entendió, así que en el fondo, muy en el fondo como intentaba convencerse, aún guardaba un afecto hacia su persona, hacia el buen amigo que alguna vez había sido. No podía perderlos a Albert y a él al mismo tiempo. Pasó el resto de la noche alejada de sus amistades sin atreverse a preguntar sobre la veracidad del rumor para no levantar sospechas. Sus grandes inquietudes prefería guardárselas dentro del corazón. Para su alivio, la respuesta a la incógnita la obtuvo la mañana siguiente al salir de misa. Ocurrió al pasar por el jardín dirigiéndose al edificio femenino junto a sus compañeras mientras caminaba, taciturna y distraída, a lo que le comentaban Patti y Annie a su lado. De pronto comenzó a escuchar murmullos que provenían de la parte delantera. De la muchedumbre y del apellido Granchester resonó en ellos para inquietarla. Miren allí, allí está Terrence, cuando no, saltándose las misas. Ese gran Chester es un incorregible, como de costumbre ha faltado toda la primera semana de clases. Aquello develaba el misterio que había intrigado durante las últimas horas, sin dejarla dormir bien. Candy, presurosa entonces, lo buscó a Terry con la mirada hasta encontrarlo sentado cómodamente en el césped, arrimado a un árbol. Este dejó de lado el libro que había estado leyendo al verlas pasar para levantarse, lo que le dio a entender a Candy que quizás había estado esperando por ello. Sucedió entonces un instante. Sus miradas se encontraron entre las presentes, envueltas en un secreto, cargada del montón de cosas que tenían para decirse la de ella, llena de deseo y anhelo, y la de, llena de reproche y resentimiento. La de él llena de deseo y la de ella llena de reproche. Para Terry al volver a verla después de lo sucedido entre ambos. Y de todos esos días de haberla extrañado a rabiar fue maravilloso envuelta en su pulcro uniforme negro de parada. Su adorado ángel rubio nunca le pareció más hermosa al punto de dejarlo anonadado. Casi sin aliento quizás aumentaba el hecho el que estuviese enamorado, completamente enamorados, sintiendo morbo por primera vez. Y por primera vez tocando unos, aunque era parte de su modalidad, desde que entrara en el colegio tomarse una un corto periodo sabático adicional, después de concluidas las vacaciones para visitar algunas amistades en Inglaterra. En esa ocasión reconocía que también le había servido para recapacitar acerca de la situación que estaba viviendo sobre ella, una extraña cobardía muy inusual en él luego del beso que por fin se atrevía a robarle también le había afectado un temor de la joven un temor de joven enamorado a ser rechazado de no saber cómo actuaría ella la próxima vez que le viera poniendo a dudar si estaba en lo correcto, continuar en la búsqueda de llegar a su corazón o no había estado detrás de muchas chicas pero esta vez era diferente. cándido se sentir inseguro, vulnerable. Le seducía sin proponérselo, haciendo que todo el día estuviese pensando en ella. Por un momento decidió que lo mejor era alejarse temiendo besar, temiendo haberla lastimado con su accionar tosco y apasionado. Consciente además de que no era la mejor persona para ella, se daba cuenta ante todo de que no la merecía y aquello lo atormentaba. Su pequeña tarzán pecosa era tan dulce, tan cándida y él tan bohemio. E insufrible. Su largo historial no combinaba con su bondad. El despreciarse, el menospreciarse le llevó a pensar en realidad, en abandonar el colegio, pero luego al cerrar los ojos volvía a sentirse entre sus brazos, temblando, presa del impacto. Y la emoción volvía a sentir la calidez de sus bellos labios, los cuales se moría por volver a sentir. Y se recordaba que no era un cobarde, que jamás lo había sido. Y se armaba de nuevo de valor. El transcurrir de los días se le hicieron casi interminables en su voluntario exilio, en los que la llegó a echarla de menos hasta casi desesperar. Le permitieron entender que no conseguiría nada, retirándose solo a mortificarse a sí mismo. Los dados estaban echados en la mesa, ya no podía apartarse. La alocada niña revoltosa, igual a él, le había ganado en su propio juego. Lo había conquistado esa chica había conquistado a terras y él a ella.